buenas noches. Gracias a todos los que hoy se han conectado para ver nuestro acto de clausura y a los que durante esta semana estuvieron pendientes de los programas artísticos con los que festejamos 35 años de llevar arte al pueblo de México. Hoy, el movimiento antorchista clausura la Espartaqueada Cultural 2021, en la que vimos participar a grandes artistas de los 32 estados de la República en música, poesía, danza tradicional, baile folclórico y teatro. En esta pantalla, durante 8 días, cientos de niños, jóvenes, universitarios, colonos, obreros y campesinos desplegaron sus capacidades artísticas, su sensibilidad y trabajo y nos mostraron la grandeza de un pueblo educado. Con el arte, Antorcha tiene dos objetivos: que el pueblo pueda apreciar y disfrutar de las mejores manifestaciones artísticas de la humanidad y que ese mismo pueblo practique ese arte y lo haga suyo. Es decir, que el arte regrese al pueblo. Escuchemos ahora al ingeniero Omar Carreón Abud, líder del Regional Occidente e integrante del Comité Ejecutivo Nacional. Compañeros y amigos, con la presentación del día de hoy termina la muestra de arte que durante toda esta semana ha presentado el movimiento antorchista con motivo del 35 aniversario de sus espartaqueadas. Cada año, desde hace 35, en Tecomatlán, Puebla, la cuna del movimiento antorchista, se han reunido miles de niños, jóvenes y adultos a competir en cultura y deporte en una convivencia única y ejemplar de la que se acuerdan todavía muchos hombres y mujeres que ya son abuelos. Un año se ha celebrado la Espartaqueada Cultural y un año se ha celebrado la Espartaqueada Deportiva sin suspenderse nunca. Todavía el año pasado, a fines de enero y principios de febrero, en que no se había declarado la pandemia en el país, pudimos llevar a cabo la Espartaqueada Deportiva Nacional. En este 2021, en pleno ataque del virus SARS-CoV-2 y sufriendo lo que se ha considerado como una segunda ola de contagios, no fue posible la concentración física para llevar a cabo la Espartaqueada Cultural Nacional. Pero una de las características fundamentales de los antorchistas, algo de lo que explica su éxito, es su persistencia, su tenacidad para aferrarse a un propósito hasta alcanzarlo definitivamente. Así de que aún en estas condiciones difíciles, los antorchistas nos reunimos a través de las redes sociales y los niños, los jóvenes y los adultos amantes del arte, una vez más, cantaron, bailaron y declamaron para todos los mexicanos que quisieron verlos. Hoy, después de la puesta en escena de la historia de Espartaco, uno de los primeros rebeldes del mundo, toca a su fin la Espartaqueada Cultural Nacional 2021. Los antorchistas hacemos arte porque es parte de la naturaleza humana. Históricamente ha sido una forma de expresarse y comunicarse. Mucho antes de que existieran los teatros o los foros, de que aparecieran los maestros y las escuelas de arte en el mundo, los hombres y las mujeres ya hacían música rítmica con instrumentos rudimentarios, ya modulaban su voz a manera de canto, ya movían el cuerpo al compás y ya daban en rimar palabras. El arte nació y evolucionó con el hombre mismo. La sociedad dividida en clases, que dejó a una parte de la humanidad vivir en el ocio, contribuyó poderosamente a impulsar el arte. Asimismo, hay que decirlo, la sociedad así dividida hizo del arte un privilegio. Para desarrollarse plenamente como artista, el hombre o la mujer tenían que pertenecer a las clases altas. Pero con todo y eso, el pueblo nunca renunció a su vena de artista
y siguió cantando, bailando, actuando y haciendo versos. En fin, uno de nuestros propósitos al promover el arte es contribuir a la tarea histórica de regresar al pueblo el arte como parte de su esencia y de su patrimonio. Rescatar y promover a todos los hombres y mujeres sensibles, a todos los artistas que permanecen ocultos, enterrados en el suelo del pueblo, y ayudarlos a hacerse realidad y contribuir al engrandecimiento del género humano. Y hemos tenido resultados. Por los foros populares de Tecomatlán, por su auditorio y sus canchas en las que se han colocado un templete, han desfilado a través de los años decenas de miles de sorprendentes talentos, niños, adolescentes y adultos, que han puesto de manifiesto todo el genio, toda la belleza que se mantiene reprimida y oculta en el seno del pueblo, y por tanto, todo el progreso y la transformación que tendrá la humanidad cuando se desaten, cuando se liberen todas esas fuerzas humanas y puedan expresarse libremente. En una palabra, los antorchistas pretendemos demostrar el daño gigantesco que se hace al tener a la inmensa mayoría de la humanidad sin desarrollar todas sus potencialidades porque está sumida en la ignorancia y la pobreza. Las espartaqueadas son, pues, una denuncia. Y aunque estoy plenamente consciente de que elogio en boca propia es vituperio, debo decir, sobre todo porque los antorchistas no tenemos propagandistas pagados que lo hagan por nosotros, que todo lo que hacemos en las espartaqueadas y todo lo que hacemos en general se lleva a cabo sin contar con un solo peso de subsidio oficial. Hay que repetirlo alto y claro. El movimiento antorchista jamás ha tenido ningún tipo de subsidio gubernamental para realizar sus actividades, ni abierto ni oculto. El movimiento antorchista es una auténtica organización no gubernamental, una verdadera organización del pueblo a la que financian solo sus integrantes y solo a sus integrantes responde. Muchas calumnias se han arrojado sobre nosotros. Muchas calumnias se han difundido pagándolas con el presupuesto público. Pero nunca jamás nadie ha probado nada. Han sido puras declaraciones y periodicazos. Las espartaqueadas presenciales y las espartaqueadas virtuales que ahora se han llevado a cabo las ha hecho el pueblo con sus recursos y con su trabajo. Siempre. Todo esto y mucho más lo hemos logrado porque tenemos la dirección de un hombre excepcional, el maestro Aquiles Córdoba Morán. Él es un genio mexicano, es el hombre más inteligente que he conocido, pero aún así tiene una cualidad sobresaliente que todavía supera a su inteligencia. Es un hombre extremadamente esforzado y trabajador que jamás se ha jubilado. Su laboriosidad asombrosa es un ejemplo hasta para los más jóvenes y vigorosos antorchistas. Con todo ello, hay algo más que supera su inteligencia y a su aplicación admirable. Aquiles Córdoba Morán es un hombre bueno. Es quizá uno de esos raros seres humanos a los que nadie, absolutamente nadie, puede señalar por haberle causado un mal. Y muchos, pero muchos, tenemos mucho que agradecerle. He tenido un privilegio único al haber coincidido con él en la vida. Señoras y señores, amigas y amigos, no nos dejemos confundir. La inmensa mayoría de las ya 200.000 muertes de mexicanos reconocidas oficialmente la han ocasionado la criminal acción gubernamental y la pobreza escandalosa en la que está sumido el pueblo.
Esta generación y las generaciones futuras deberán tenerlo muy presente para aplicar los correctivos y no repetir los errores cometidos. En cuanto a la acción gubernamental, no debemos olvidar que el presidente de la República o no entendió la gravedad del problema que se cernía sobre sus gobernados o les ocultó conscientemente el peligro mortal que significaba el ataque del virus SARS-CoV-2. El 29 de febrero del año pasado, cuando ya la pandemia estremecía al mundo, dijo: "No hay que exagerar, hay que prevenir y estamos preparados para eso. No es algo terrible, fatal, ni siquiera equivale a una influenza". El 2 de marzo declaró: "En cuanto a México, siento que no vamos a tener problemas mayores". El inolvidable 17 de marzo dijo a todo el país: "Hay quien dice que por lo del coronavirus no hay que abrazarse, pero hay que abrazarse, no pasa nada". Luego vendrían las oraciones en la conferencia mañanera del 19 de marzo. "Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo". Y para no seguir alargando la lista del criterio científico y político con el que el gobierno de la Cuarta Transformación protegió al pueblo mexicano del ataque del mortífero virus SARS-CoV-2, solo recordaremos las palabras del 3 de abril. "La pandemia", dijo, "nos vino como anillo al dedo para afianzar el propósito de la Cuarta Transformación". Esto se decía en México, desde la más alta magistratura del país, en el momento preciso en el que otros países como China y Rusia ya estaban con todo el interés, el cuidado y los recursos económicos y científicos aplicados al desarrollo a toda prisa de las vacunas que habrían de proteger definitivamente a su población y a buena parte de la población del mundo. Así se explica que, entre otras omisiones que el pueblo habrá de juzgar, el gobierno de México haya contratado tarde y mal las pocas vacunas que hasta la fecha le han llegado a la población. La ignorancia, el desprecio por la ciencia y la arrogancia tienen consecuencias. En cuanto a la pobreza de la inmensa mayoría del pueblo mexicano, cabe recordar que desde mucho antes de que se soñara siquiera con una campaña del partido Morena en pos de la presidencia de la República, el movimiento antorchista ya había señalado que el principal problema del país, el cáncer que lo estaba corroyendo, era la injusta distribución de la riqueza. La pobreza dramática de muchos mexicanos frente a la riqueza insultante de unos pocos. Y ese sigue siendo el problema. La Cuarta Transformación no lo ha atacado en lo más mínimo. Sus publicitadas ayudas sociales son arma electoral y son, además, la reedición de otras viejas ayudas aplicadas desde hace más de 30 años que, como se constata, nunca han acabado con la pobreza. Por la pobreza, por la heredada de regímenes anteriores y por la conservada e incrementada por el régimen de la 4T, ya tenemos 200.000 muertes de mexicanos que lamentar. Desde el principio, el quédate en casa fue impracticable para millones de mexicanos que tenían que salir a diario a llevar el pan a sus hijos porque nunca tuvieron ningún apoyo y que además habitaban en viviendas indignas y hacinados. Desde el principio, la sencilla y obvia recomendación de lavarse las manos durante todo el día fue impracticable para millones que carecían de agua potable o la recibían en tandas o en pipas. Y para no alargar la lista de carencias que llevaron a muchos al contagio y a la muerte, debo decir que muchos millones de mexicanos perecieron porque nunca nadie les hizo una prueba del virus y porque no tuvieron la posibilidad económica de atenderse en un hospital con buenos servicios. En resumidas cuentas, la pandemia nos está dejando una lección insoslayable.
Hay que luchar contra la injusta distribución de la riqueza y hay que luchar en las elecciones que vienen contra el gobierno que nada hace contra ella. Debe tomarse en cuenta que no es ninguna casualidad ni una simple ocurrencia que se reitere constantemente que la gente pobre tiene que esperar en su casa a que le llegue su cheque con la ayuda. Se trata de un marcado interés del gobierno de la 4T por atizar la pasividad, la inacción, la desmovilización del pueblo, por una parte, y por la otra, por fomentar el agradecimiento sumiso y el voto por Morena. No hay que engañarse. Las ayudas, que no resuelven el grave problema de la pobreza, son dinero del pueblo. Son, así como las vacunas, su derecho elemental y no una graciosa concesión del gobierno. Nada hay que agradecer. En consecuencia, invito cordialmente a todos los mexicanos honrados y trabajadores, a todos los que sufren la necesidad todos los días, a organizarse con el Movimiento Antorchista Nacional. Estamos en lucha por una patria más justa, más democrática y más soberana. Nuestras conquistas, nuestros hechos así lo demuestran. En las próximas elecciones, ni un solo voto por Morena. Muchas gracias. Los hombres buenos hacen caso de los consejos sabios. Gracias, ingeniero Omar Carreón, por el esfuerzo que hacen ustedes para que todos entendamos mejor nuestra labor de organizar y educar al pueblo, que es una tarea urgente en estos momentos. Es tarea de todos llevar a este país hacia un mejor puerto, y los antorchistas estaremos en primera línea de combate para esta labor. Una noche del año 71 a.C., un hombre se puso a la cabeza de algo más de 70 gladiadores con dos lugartenientes, Crixo y Enomao. Comenzaron una lucha por la libertad, armados con palos, piedras, utensilios de cocina y montados sobre caballos que robaron durante la fuga. 2 años después, dirigía a más de 100.000 hombres que hicieron temblar a Roma. Ese hombre se llamó Espartaco, un líder de esclavos cuyo nombre ha sobrevivido a la historia porque peleó por la libertad de los oprimidos. Esa misma libertad que aún nos hace falta 2000 años después. Los grupos culturales nacionales presentan la puesta en escena Espartaco, llama viva de la revolución. Esperamos que la disfruten. Esta es Tercera Llamada. Tercera. Acérquense, niños. Vamos a iniciar con el ensayo. ¡Corran! Ya, dejen de jugar. Vengan para acá. No, 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 no. Faltan muy poquitos días para que den comienzo a las espartaqueadas. Y necesitamos ensayar muy duro para que su baile salga muy bonito. Pero ya no sale bonito, maestro. Déjenos seguir jugando. Pero yo dije muy bonito. Y para eso todavía faltan más ensayos. ¡Corran y vayan por su utilería! ¿Y tú por qué no vas con tus compañeros? Maestro, es que yo no entiendo algo. ¿Qué es lo que no entiendes? Es cierto que se llama Espartaqueada, por Espartaco, el de la CQ. ¿Quién te dijo eso? Espartaco nos dijo, maestro, dice que vamos a bailar para él, por eso. ¡Sí, así nos dijo! A ver, hay algo de verdad en lo que les dijo. Nuestro evento se llama Espartaqueadas por Espartaco, pero no por Espartaco, el de la CQ, no, sino por un héroe valiente de la antigüedad romana. ¿Entonces nos engañó? Cuéntenos, ¿quién fue Espartaco, maestro? ¡Sí! ¡Sí, cuéntanos, maestro! A ver,
Les voy a contar un poco, pero si me prometen que después van a ensayar con más ganas. ¡Sí! ¡Sí! Muy bien, vamos, vamos allá. Córrale, allá, siéntense allá. Espartaco fue uno de los principales héroes en una de las mayores insurrecciones de esclavos hace cerca de 2000 años. Maestro, ¿qué quiere decir resurrección? No dijo resurrección, dijo insurrección. ¡Ándale! Bueno, pues, ¿qué quiere decir insurrección? Quiere decir levantamiento, rebelión de un pueblo o de una nación. O sea que Espartaco se rebeló contra los romanos. Así es. Durante varios años, el Imperio Romano, completamente fundado en la esclavitud y que parecía todopoderoso, fue sacudido hasta tambalearse por una formidable resurrección de esclavos. ¡Insurrección! Está bien, insurrección de esclavos, que se armaron y se agruparon bajo la dirección de Espartaco. ¿Crees que exista otra vida después de esta? No. ¿Crees que existan los dioses? No. Entonces, ¿en qué crees? Creo en ti y en mí. ¿En qué más crees, Espartaco? Creo en la vida. En eso creo. Me aferro a ella cada momento. Sobre todo en los que son como este. Más cercanos a la muerte. Estoy demasiado lejos de mi hogar. ¿Seguir viviendo? ¿Para qué? No lo quiero. No te mataré, Espartaco. ¿Acaso crees que este es un lugar para la clemencia? Este es un lugar para la muerte. Y yo voy a morir. Y un gladiador no hace amistad con otro gladiador. ¿Acaso tienes corazón de piedra? ¡Yo soy esclavo! Me imagino que un esclavo debería tener el corazón de piedra o no tenerlo. No te conozco, Espartaco. Tú eres blanco y yo soy negro. En mi tierra, cuando un corazón se llena de pena, el hombre llora. Pero en ti, Tracio, las lágrimas se han secado. ¡Mírame! ¡Mírame! ¿Qué es lo que ves? Veo un hombre llorando. Y soy menos por eso. ¡Menos hombre! No pelearé contra ti. ¡Condenados y malditos sean ellos! ¡Malditos para siempre! No pelearé contra ti. ¿Lo oyes? ¡Llegó la hora! No pelearé contra ti. Si no peleamos, moriremos los dos. Entonces mátame. Mátame, amigo mío. Estoy cansado de vivir. Estoy enfermo de vivir. ¡Salgan! ¡Ya! Gladiador. No hagas amistad con gladiadores. Cuando el público estaba ansioso porque iniciara la pelea, Drava arrojó las armas. Su cuerpo estaba ahí, pero su mente se trasladó hasta la casa que tenía a las orillas del río,
con su esposa y sus dos pequeños niños, allá donde estaba la tierra que ellos cosechaban, allí donde estaban los frutos esperando ser recogidos, allí donde había sido feliz. ¡Qué poderosa es la mente! Bastaron unos segundos para que Drava regresara con los suyos. Pero qué cruda es la realidad. Bastaron otros más para que aquellos que habían pagado comenzaran a exigir el espectáculo. ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Saca! ¡Vamos! ¡Saca! ¡Vamos, mátalo! ¡Paciento, para esto te hemos pagado ese dinero! ¡Mátalo! ¡Vamos, queremos ver sangre! ¡No peleen! ¡Mátalo, queremos ver sangre! ¡Mátalo! 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 No entiendo, maestro. ¿Por qué dos romanos querían ver sangre? ¿Qué hizo Drava, maestro? Drava lloraba. Lloraba amargamente. Solo Espartaco sabía por qué. Solo él lo comprendía todo. ¡Pelea! Le gritaban. ¡Pelea! Y peleó. Pero no contra Espartaco. Drava se abalanzó contra aquellos que hacían su vida insoportable. Mató a uno. Y una lanza le atravesó el hombro. Mató al dos. Y otra lanza le atravesó la pierna. Y cuando estaba a punto de matar al tercero, una última lanza le atravesó el corazón. Drava murió, como habían muerto millones de esclavos. Maestro, entonces, ¿para quién ha sido el hombre? ¿Para qué ha nacido el hombre? Para vivir. El hombre ha nacido para vivir. Y por eso se rebeló contra los romanos. Qué buen amigo era Espartaco. Todo lo hizo por Drava. No, no solo lo hizo por él. Lo hizo por todos los que sufrían a su alrededor. Deben de saber que esta no fue la primera insurrección. Hubo muchas más. Pero dos de las más grandes e importantes se dieron en Sicilia. Ciudad repleta de esclavos explotados terriblemente por los romanos. ¿Y para qué había esclavos? Para todo. La historia de Espartaco se desarrolla en el último siglo de la República Romana. Y fue en este periodo cuando Roma se convirtió en una potencia económica y política, gracias, en un grado importantísimo, al trabajo de los esclavos. Por lo visto, los senadores se encuentran muy complacidos. Se esfuerza, pero no lo logra. Senador, ¿se divierte? Desde luego, señor senador. Y por lo que veo, viene lo mejor, señor senador. Thank you.
Magnífico banquete nos has brindado el día de hoy, César. ¡Por César! ¡Por César! Y no se compara en nada con los últimos banquetes que has dado en tu casa. Pero no perdamos de vista el propósito de nuestra reunión. Así es. No podemos permitir que Mitrídates siga prolongando la batalla en el Ponto. Hace ya 2 años que Lúculo partió y las noticias están muy lejos de ser las que esperábamos. Yo ya no sé qué es peor. Si la situación de Lúculo o la de Pompeyo en Hispania. Ya son casi 4 años. Yo siempre me opuse a que Pompeyo tomara el mando. Ya casi 4 años y Sertorio se sigue burlando de nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a permitir que un ser tan despreciable quiera derribar a la República? Ten cuidado. No olvides que hablas de los mejores generales con que cuenta Roma. Lúculo y Pompeyo bastan para traer honor y gloria a nuestro pueblo. Pues yo no veo ni honor, ni gloria, ni mucho menos la riqueza esperada. Hemos invertido bastante en esas campañas. El dinero de muchos de nosotros está ahí. Ese no es ningún secreto. Ha llegado un mensaje urgente para el Senado. Espere. Es momento de una fuga de esclavos. ¿Fugamos de esclavos? ¿Y por eso te atreves a interrumpirnos? Lo que nos importa decidir en este momento es saber a quién le enviamos el dinero recaudado, si a Lúculo o a Pompeyo. Si me permiten hablar, el mensaje dice que es grave. Siempre dicen lo mismo. ¿En dónde fue? En Capua, señor. Sí, en Capua. Aquí dice que se trata de gladiadores que escaparon de la escuela de Lentulo Maciato y que huyeron hacia el sur por la vía Apia. Se envió contra ellos media cohorte de las tropas de guarnición y fueron derrotados. Se teme que haya saqueos y robos. ¿Temerle un grupo de esclavos? Vaya romanos que son. ¿Y qué más dice el mensaje? Que tienen a un líder, Espartaco. Se llama Espartaco, señor. ¡Vamos! Que envíen a 6 cohortes de soldados. Más tardarán en llegar a Capua que en ser derrotados. Y bien, señores, ¿en qué estábamos? ¿Y cómo se escaparon, maestro? Sí, díganos cómo, porque usted dijo que solo tenían armas de madera y estaban bien encerrados y vigilados. Sí. Lo que ocurrió en el comedor de los gladiadores nunca se sabrá ni se contará cabalmente, porque no había historiadores que dieran testimonio de sus hazañas, ni sus vidas eran consideradas dignas de ser registradas. Y cuando lo que hizo un esclavo como Espartaco tuvo que ser considerado como parte de la historia fue escrita por alguien que era dueño de esclavos, y los temía y los odiaba. Thank you.
soy un hombre libre. Nunca hubo momento de libertad para mi padre y mi abuelo, pero en este momento soy un hombre libre. ¡Somos hombres libres! ¡Sí! Y todo gracias a ti, Espartaco. ¡Viva Espartaco! ¡Viva! ¡Hemos sido todos! ¿Qué sería de mí sin ti, valiente Crixo? ¿Qué sería de mí sin todos ustedes? Crixo dice la verdad. Todos nosotros somos libres gracias a ti, Espartaco. Por mi parte, puedo decir que nunca más volveré a ser gladiador. ¡Nunca más! Es cosa fácil ser hombre libre cuando se ha sido esclavo por tanto tiempo. Pero no hay duda, somos libres. ¿Pero cuánto durará este placer? Solo nuestra fuerza y valor han de responder. Pronto vendrán los soldados por nosotros. Y sepan que o nos matan a nosotros o los matamos a ellos. Y si los matamos, ¡vendrán otros! ¡Los soldados de Roma no se acaban nunca! ¡Pero tampoco nunca se acaban los esclavos! ¡Sí! Que los soldados venían por ellos. ¿Y por qué nos escaparon? Si aquellos esclavos hubieran escapado, tendrían que haberse escondido en los montes o en los bosques. Habrían tenido que vivir como animales de cuanto hubieran podido robar. Uno a uno los hubieran cazado y crucificado. Pero se hubieran ido bien lejos. No había refugio para los esclavos. El mundo estaba hecho de ese modo. Cuando Espartaco veía a los soldados, comprendía este hecho elemental. No había dónde esconderse. Al mundo había que cambiarlo. Solo quien ha conocido la desgarradora e insoportable vida de la esclavitud y es consciente de ella, conoce el significado de libertad. Espartaco y sus hombres lo sabían. Había que luchar y conquistarla o morir peleando. No existía otra salida. Entonces, ¿qué pasó? Sí, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por mi vida que nunca pensé que podríamos derrotar un ejército romano. ¡Salud por nuestro triunfo! ¡Salud! ¡Salud por Espartaco! ¡Por Espartaco! ¿Alguna vez imaginaron esto? ¿A qué te refieres? ¿A comer lo suficiente? ¿A poder beber lo que gustemos? ¿Imaginaron que podrían salir con vida de ese agujero? ¿Que podrían matar con sus propias manos a los romanos? No. Jamás lo imaginé. Ni siquiera mis más íntimos sueños.
Creí que esto fuera posible. ¿Y si fuera un sueño? ¿Hemos derrotado a los romanos? Dígame que no es un sueño. Espartaco, ¿en verdad hemos derrotado a Glauco y a Bariño? ¡Los hemos derrotado! ¡El ejército de esclavos ha acabado con las tropas romanas! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Qué pasa, Crixo? Quiero vivir, Espartaco. Quiero vivir. Ahora entiendo que o se está del lado de la vida o se está del lado de la muerte. Hasta hace unos meses, mi mayor deseo era morir. Ahora que todo ha cambiado, siento algo nuevo aquí dentro, algo distinto. Quiero vivir como he vivido estos últimos días, que son los más importantes de mi vida. Como un hombre. Como un hombre libre. Y para eso, hemos de acabar con todos los romanos. ¡Tenemos! Otra vez con lo mismo, Crixo. Espartaco, es nuestra oportunidad. ¡Tenemos que ir sobre Roma! ¡Crixo tiene razón! ¡Vamos a atacar Roma! ¡Hemos hablado de eso! Tenemos que salir fuera de Italia, fuera de estas tierras, para comenzar todos de nuevo. Espartaco. Crixo, hermano. Enomao. ¿Qué noticias hay hoy? Acabamos de mandar a un mensajero a la ciudad y esperamos las respuestas. Yo quiero ser como Crixo, porque también soy muy valiente. Desgraciadamente, los esclavos estaban unidos por el odio que unos y otros experimentaban por los romanos. Pero este odio no había sido capaz de borrar las diferencias de clases, provenientes de diferentes razas y nacionalidad. No se pudieron poner de acuerdo en el fin mismo de su empresa. Espartaco quería salir de Italia, para que lejos de Roma pudieran comenzar de nuevo como hombres libres. Mientras que los galos y los germanos, dirigidos por Crixo, eran partidarios de atacar y acabar con Roma. La separación se dio. Maestro, maestro, ¿se pelearon los amigos? Y eso no fue lo peor. Pese al cariño y respeto que Crixo le profesaba a Espartaco, se aferró a su idea y partió con 20.000 hombres. Y todos, absolutamente todos, murieron. Este fue un duro golpe para Espartaco, pero también lo fue para la lucha de los esclavos. ¡Listo! ¡En guardia! ¡Listo! ¡Adelante! ¡Ataque! ¡Escolio!
¿Lloras por Crixo? Lloro por nosotros. ¿Qué nos equivocamos? ¿En qué fracasamos? Al principio nunca tuvo una duda. Había pasado toda la vida consagrado el momento en que los esclavos tuvieran fuerzas y armas en sus manos. Y nunca tuvo una duda. Había pasado para siempre el tiempo del latigazo. Se oía el sonido de las campanas alrededor de todo el mundo. Y nunca tuvo una duda. ¿En qué fracasamos? ¿Por qué has muerto, Crixo? ¡Camarada mío! ¿Por qué eras tan terco y terrible? ¡Ahora has muerto! ¡Y han muerto todos tus valerosos hombres! Deja que los muertos se vayan, Espartaco. ¡Trae a Varinia! ¡Tráela de inmediato! ¡Tráela y dile que Espartaco tiene miedo! ¡Dile que tengo miedo! Para Crixo la muerte, para Espartaco el dolor y el compromiso con todo su ejército. Derrotaron a las cohortes comandadas por Lentulus, Gelius, Manlius y Cassius. Y con los prisioneros que cayeron en sus manos, hicieron algo que hasta entonces Espartaco había evitado. Cobraron venganza a un nivel que los romanos les habían enseñado. En el funeral de Crixo y sus hombres, obligó a 300 prisioneros romanos a batirse entre sí hasta la muerte, como gladiadores, frente a todo su ejército, que lanzaba clamores de odio y de feroz alegría. Los papeles se habían invertido. De todas las humillaciones sufridas por los romanos en esta guerra desastrosa, ninguna los hirió tan profundamente como esta. ¿Pero qué quieren estos viles bribones? ¡La libertad! ¡Vaya utopía, sueño absurdo! ¿Quién va a trabajar la tierra? ¿Quién va a arar? ¿Quién va a atenderme en mi casa? ¿Y a donde quiera que yo voy? ¿Acaso nosotros? ¡Eso es absurdo! Son más de 2 años. Es momento de tomar en serio esos esclavos. Me parece increíble que sigas insistiendo en lo mismo. Pronto han de caer. No son más que animales. Caro hemos de pagar si no tomamos medidas más estrictas. Ha acabado ya con 2 de nuestros mejores generales. Nuestros mejores generales no están aquí. No olviden que Lúculo y Pompeyo están peleando batallas más importantes por nosotros. Y traerán la gloria a Roma. Eso sí, Espartaco, deja vivo a alguno. ¡No menciones ese nombre aquí! Por más desagradable que resulte nombrarlo, tiene razón. Ese gladiador y su ejército amenazan la estabilidad de Roma. No podemos ignorarlo por más tiempo. Ha resultado ser un hombre peligroso y... valiente. Pues entonces tenemos que formar un ejército. Al mejor. Ha llegado el momento de acabar con esos bandidos. Tenemos batallas en otras tierras y también en la nuestra. Y eso ya es suficiente. Debemos extirpar ese problema de raíz. ¡Somos Roma! Los esclavos son instrumentos vocales. Estoy harto de escuchar de Espartaco. Estoy harto de escuchar de su honor y de su nobleza. No puede haber honor y nobleza en un perro vil que solo lanzó una mordida contra el talón de su amo. Pues entonces hay que matar a ese perro antes de que la humillación sea mayor. Debemos de tomar todas las medidas sugeridas. Todas las fuerzas de Roma contra Espartaco y sus esclavos. Bien. Entonces aquí surge otra cuestión. ¿Quién encabezará la lucha? Puesto que nadie se ha presentado al Senado porque tiene miedo. ¿Quién de los aquí presentes lo hará? Yo asumiré el cargo. ¿Craso? Me parece que no tienes los títulos para adquirir esta posición. Pero tengo el dinero. ¿Quién era ese Craso? Marco Licinio Craso. Tenía entre 40 y 45 años.
A pesar de su origen plebeyo, pertenecía al mundo de la alta aristocracia, esa aristocracia del dinero que poco a poco se había superpuesto a la antigua aristocracia de la sangre. Devorado por la ambición, no se conformaba con la riqueza material. Celoso de la gloria de Pompeyo y Lúculo, esta era su gran oportunidad de alcanzar la gloria. Le dieron un ejército de 100,000 hombres. ¿Tanto? ¡Eran un montón! Este era el terror que infundía Espartaco. ¡Espartaco! ¡Espartaco! Ha llegado un mensaje. Hemos sido traicionados. Los piratas no enviarán la flota. Nuestros esfuerzos por llegar a Sicilia han sido en vano. Esto significa que enfrentaremos a Roma. Iremos tras esas tierras malditas y destrozaremos a cada uno de esos malditos opresores. No, no podremos. Esto significa el fin. Contigo a la cabeza no habrá fin. ¿Y qué puedo hacer solo contra Roma? Soy un hombre simple. No. Tú eres una idea. Eres una potencia. Eres una bandera. En ti se encarna y se hace vivo un principio. La resurrección de los oprimidos. La prosperidad de los desheredados. Tan noble y virtuoso eres, que de tu persona emana como una luz y conquista a los más indisciplinados de nuestros compañeros y les hace tener depositada en ti toda su confianza. En ti, quien conocen, admiran y aprecian. A ti que eres su sagaz y valerosísimo capitán. Mientras tú vivas, harán todo lo que tú quieras, como lo han hecho hasta aquí. Continuarán haciendo imposibles. Pero, si por desgracia tú cayeses, nuestra bandera caería contigo. Y en 20 días quedaría acabada la guerra con nuestra total destrucción. Que los dioses te conserven por largos años, hasta que hayamos conseguido la victoria final. ¡Sí! ¿Espera la victoria final? ¿Y por qué no? ¿Por qué? Entre 10 millones de esclavos que gimen en los cepos de Italia, no llegamos a 100,000 los que empuñando las armas han acudido a nuestras filas. Porque nuestra idea no ha penetrado en las masas oprimidas ni enardecido sus corazones. Porque la tiranía romana no agotó lo bastante la paciencia de los pueblos sojuzgados. Porque Roma es demasiado fuerte y nosotros demasiado débiles. Y aquí, ¿por qué no podemos ganar? Se vio esperanza en la victoria. Era fuera de Italia. Aquí caeremos y moriremos todos. Espartaco, no es momento de rendirse. Y nunca lo ha sido. Eso tú no los has enseñado. Espartaco, tú decides. Nuestra vida te pertenece. Basta de lamento. Tienen razón. Y sepan los romanos que hemos de vender cara a nuestra vida. Que nuestra sangre sea fecunda y se derrame por causa justa, como noble ejemplo a nuestros nietos. ¡Vamos a preparar el ejército y a destruir a Roma! ¡Sí! ¡Oh!
¡Listo! Hermanos, esta es la batalla en la que va a quedar decidida toda la guerra. Tenemos a retaguardia Lúculo, desembarcando en Bridi. Se mueve contra nosotros. Por el flanco derecho, la amenaza de Pompeyo ya está en marcha hacia el Sapnio. Y por el frente, tenemos a Craso. O vencer o morir. O tenemos que destruir el ejército de Craso para arrojarnos sobre Pompeyo o ser vencidos. Deshechos y muertos todos. O cumple a hombres valerosos que tantas victorias han alcanzado sobre los romanos. Nuestra causa es santa y justa y no morirá con nosotros. Solo con abnegación y sacrificio triunfan los grandes principios. Mejor que ignominiosa y torpe vida vale muerte honrada y valerosa. Cayendo, dejaremos a nuestros hijos herencia de venganza y de victoria. ¡Luchemos por la libertad y la igualdad! ¡Hermanos! ¡No retrocedamos ni un solo paso! ¡O vencer o morir! ¡O vencer o morir! Un enemigo superior en número y en armamento, pero no se dieron una sola pulgada. Se había llegado el momento de morir, estaban listos. Venderían cara a su vida, y serían numerosos los romanos cuya sola contemplación les hinchaba el corazón de odio, los que los acompañarían al reino de las sombras. Además, no era 100 veces preferible morir en el campo de batalla, empuñando la espada frente al enemigo, que morir lentamente bajo el látigo de la vergüenza y la esclavitud, o ignominiosamente, ¿sirviendo de diversión al populacho? ¿Y quién ganó, maestro? De seguro los romanos eran muchísimos. Envueltos, acosados por todas partes, si hubiera dicho que habían olvidado que su primitivo oficio de gladiadores los obligaba a combatir sin cuartel. Ninguno perdió la vida sin vengar cruelmente su muerte. A pesar de su heroica resistencia, murieron en su mayoría. Pero murieron como hombres libres y soldados valientes. ¿Espartaco encontró a Craso? No, nunca se vieron. No hubo oportunidad de que se pelearan. Ah, yo quisiera que se hubieran peleado para que Espartaco matara a Craso. Sí, yo también. Yo también. Yo hubiera matado a Craso. ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espartaco! Pues, podemos imaginarlo. Cierre los ojos.
Ya no quiero seguir escuchando, maestro. Es muy feo. Yo sí, díganos qué pasó con los que quedaron vivos. ¿Se escaparon? Ninguno pudo escapar. Los capturaron a todos. ¿A todos? Sí. ¿Y murieron? Sí. Ya no nos diga. Mejor no hubieran hecho eso de la resurrección, insurrección, como se diga. No, no pienses así. Murieron como hombres libres, con dignidad. Esclavos.
una de las rebeliones más grandes que el mundo ha conocido. El cuerpo de Espartaco nunca fue encontrado y se convirtió en leyenda. Pero entonces, si Espartaco no peleó con Craso, ¿quién lo mató? Sí, ¿quién? ¿Dónde? ¿O no murió? No se sabe. Por eso se convirtió en leyenda. A mí me gusta creer que sobrevivió. Igual. Cuentan que antes de la crucifixión, Craso lo buscó incansablemente, pero nunca lo encontró. ¿Dónde está Espartaco? ¿Quién de ustedes es Espartaco? ¿Dónde está Espartaco? ¿Dónde está Espartaco? La libertad al que me diga dónde está Espartaco. De lo contrario, todos morirán. Yo soy Espartaco. 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 Yo también soy Espartaco. Yo soy Espartaco. Y yo. Y todos somos Espartaco. Veo que la labor de Espartaco no ha sido infructuosa. La revolución siempre golpea dos veces. Y él había dado el golpe mortal que hundiría los cimientos de la esclavitud para siempre. No solo fue una idea, sino fue una realidad para millones de hombres que gracias a su lucha se vieron al fin libres de cadenas. Sin embargo, su legado es mayor todavía. Hoy es necesario rescatar de un entierro intencionado al espíritu de redención más grande de la antigüedad. Nuestra realidad exige Espartacos, con otro nombre, con otra forma, pero con el mismo espíritu. Yo quiero ser como Espartaco. Muy bien. ¿Y los demás? ¡Sí! Pues entonces, a ensayar muy duro y después a estudiar. Ahora entiendes por qué se llaman espartaqueadas. ¡Sí, por Espartaco! ¡Yo también soy Espartaco! Porque alguien tiene que cambiar este mundo. Yo soy Espartaco. Todos debemos ser Espartacos. Esos líderes cuyo objetivo de vida sea luchar por la libertad de los oprimidos, por un mundo mejor, menos injusto, sin pobreza y con más felicidad. Hoy
27 de marzo, clausuramos la Espartaqueada Cultural 2021. Agradecemos a todos los que hicieron posible este maravilloso encuentro cultural. A nuestra querida comisión cultural que encabezan dignamente el ingeniero Juan Manuel Celis Aguirre y la doctora Soraya Córdoba Morán. A todos los artistas, a los maestros y directores de los grupos. A todos los que ayudaron en el montaje de los trabajos, a los camarógrafos, a los editores de video y sobre todo al público que nos acompañó durante una semana de espartaqueada. Muy buenas noches y muchas gracias. Compañeros antorchistas, amigos y a todo el público en general, muchísimas gracias por acompañarnos en esta Espartaqueada Cultural 2021. Felicidades a todos los que participaron e hicieron posible este magnífico evento cultural y a los que vieron las transmisiones en vivo. Con este evento queda demostrado una vez más que el movimiento antorchista se ocupa y preocupa por inculcar en el pueblo trabajador el gusto y el amor por las bellas artes. Nos vemos en la siguiente edición de las Espartaqueadas Culturales. Gracias. 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 Gracias.